celebration was love. Planet Jakku. She is a scavenger in like a ship graveyard, and she is like completely self-sufficient. She does everything for herself. And as you see in the teaser, we were running through 125 degree heat, and those explosions were real. And you joined them in a bottle. I just like to thank J.J. Abrams for filming Abu Dhabi in the desert and making you wear a stormtrooper. Te tengo dos primeras preguntas muy básicas pero muy importantes para mí. Okay. ¿Ya viste la película? Sí. ¿Te gustó la película? Sí. Mucho. ¿Nos podrías decir de qué se trata? Porque no te digo todo. ¿Ya viste la película? Sí. Mi segunda pregunta es, ¿te gustó? Dos que tres. No, esta ni podía hablar después que la vi. Me encantó la película. Para mí es una continuación de la saga de Star Wars. Todavía no la he procesado porque la vi primero como fan y ver la historia seguir con los personajes originales y después ver lo que ha hecho J.J. Le dije a J.J. que era como si era un hack de mi cerebro. It's fantastic. Because we just watched everybody 8 minutes. Oh, I know you saw 8 minutes, but you will have so much fun. It's a beautiful film. It's a seamless continuation of the Star Wars that we fell in love with 30-odd years ago. And what it's done is that it has integrated new technology and new characters and new storylines. Y después verme yo ahí y pensar, es surreal. O sea que sí, era demasiado. Lo tengo que ver otra vez. Esperando años, ¿no? Por esto, ya que como... ¿Cuánto tiempo llevamos esperando por una nueva película? ¿Más de 10 años? Más de 10 años. Son fans de Star Wars de Hueso Colorado. Sí, de siempre, desde la cuna. ¿Qué tipo de personas son? ¿4, 5 y 6 o 1, 2 y 3? Todas. Es mejor no crearse expectativas extras, entonces yo creo que lo que más tenemos que esperar es el regreso, que realmente sea una buena película. Estoy desde las 11 de la mañana aquí. Aguantando frío, está como nieve, especie de nieve, ya más que listo para conocer a los actores. Que es increíble. Yo no he hecho el 4DX. Yo hice el simulador de Battlefronts, de la escena de que tú estás piloteando. Este rollo de Star Wars así, como si estuvieras en una nave y sientes así que te disparan y escuchas por todas partes. No tienes que ir a Los Ángeles, no tienes que ir a Anaheim, no tienes que ir a ninguna otra parte. Simplemente ve a las salas 4DX. Estas salas que están ambientadas para ver la película no solamente en formato 2D o 3D, tú decides, hay distintos tipos, sino que también todos los efectos de movimiento en el asiento, incluso de olores, humo, luces y varios detallitos más hacen que tú te sientas dentro de la película, que vivas la película. Si hubiera un Jedi, si existiera en nuestra galaxia un Jedi, ¿qué tipo de rol, qué tipo de trabajo tendría en nuestro planeta? ¿Qué opinas acerca de eso? Pues la cosa es que a veces no se sabe. Eso es lo que me gusta más de esta historia, es que tú puedes tener esa fuerza dentro de ti mismo. I would hope he'd be a president. Yeah, it would be good to have a Jedi as a president to keep things in line, keep the light side stronger than the dark side. Bringing Jedis to the planet right now would maybe be a really good idea, yeah, given the state of affairs. Pero se tiene que encontrar ese poder dentro del mismo, y después que se encuentra, se tiene que tener cuidado con llevar esa fuerza al lado luminoso o al lado oscuro. Or at least he would have to be, if he wasn't the president, he would have to be the man behind the president, you know, like the advisor. Exactly. I think the optimism and the spirituality and the peaceful aspect of the Jedi, I think compassion,
all of those values that are inherent in the Jedi, I think that would be a nice thing to have the Jedi around right now. Was there a particular favorite piece of merchandise that you were like, I gotta get this if nothing else signed? So I had a Han Solo in Stormtrooper gear, and it was like this big. And I went over to Harrison and said, can you sign my door? And he was like, this is weird. But I'll sign it for you. Well, I told about Gary being BB-8's stunt double. That's how he hurt his tongue. He stepped on it when we were jumping to light speed. Not that we do that. Now, I do have... Muy poco. ¿Me puedes decir algo acerca de tu personaje? Más o menos, ¿qué tipo de rol va a tener? Sí, sí, pues es un piloto. Él pelea fielmente contra el primer orden. Él parte de la resistencia, es un líder. Maz is a pirate. She has lived for a while and she has a colorful past. And at the time that you meet her, she runs a bar. Y quiere enseñar a la gente que puede ser el líder para la nueva generación. Mm-hmm. Y también es un poco rebelde, pero es el tipo de persona que querés a tu lado cuando vas a entrar en una pelea. ¿Podría ser el Han Solo de nuestra nueva generación? Él es el Poe Dameron de la nueva generación. Was interesting because I was in my hotel room waiting to find out if I had been cast. And if I needed to stay for that reading, that picture that you guys saw, that iconic one. And when I finally got the call that I was indeed officially going to play Poe Dameron, I was so excited slash nervous to try to tap back into that, because I was like, I don't even know if I can do it. I don't know, man. So I blasted the Star Wars theme as loud as I could, and I grabbed my shampoo bottle, and I just started going, and I was like, no, I can do this. I remember that. I was scared to tell my parents that I got the part of Finn in Star Wars in case they didn't believe me. So I waited until that cast photo was released before I told my parents. I'm very happy that after all these years of, you know, pushing to get more and more Star Wars and Indiana Jones into the parks, the only way I could think of to do it was to get Bob to buy the company. So. Y en este Funimen tenemos fans de todas las generaciones. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Pedro. ¿Y vienes aquí con tu pequeño hijo? Así es, Pedro Damián. Ah, perfecto. Oye, ¿y él es fan de Star Wars? Muy fan. De hecho, ayer cumplió 3 años y bueno, hoy nos centramos del evento y ya disfraz y todo listo ya para ver la película, ¿verdad, amor? En esta ocasión no viene Freezer, viene... No. ¿Quién? Solo. Exacto. Ahora viene Han Solo, pero además viene Gerardo Reyero, el fan de Star Wars. Yo me imagino que con las sagas y todos los spin-offs que vienen, seguirá vigente. Una línea que nos quiera compartir a todos los fans. Siempre diría, ¡Chuy! ¡Vamos al Halcón Milenario! ¿Están de acuerdo que estas películas se disfrutan mucho en el cine, no? Sí, claro. O sea, se tiene que ver en el cine, con todo el sonido, el boom, todo. Y ahora que hay 4D, mucho mejor. Mejor. ¿Ustedes son fans de las salas 4DX? Claro. Mucho. Se siente como si estuvieras tú siendo parte de la batalla. Exacto. El X-Wing ahí. No, por acá lo ven. ¿Con quién lucharías? Tal vez con Darth Maul. Desde una distancia. En mi X-Wing lo... Force. It's calling to you. Some reason I said I don't think I want to do it. I would have all of you surrounding my house like villagers. And then angry villagers with lightsabers instead of torches. I'd sort of be like the most hated person in fandom. Oh, you're too cool for school.
Me gustaría, yo sé que tú haces un piloto, y mira, tenemos a uno de los personajes más populares de esta película. Y entonces, queremos saber, ¿qué tan bueno serías piloteando tú un BB-8? Iniciando, ok. Can we watch your yes, skills, please? Yes, I can certainly attempt to do that. Start now. Tú lo diriges hacia donde quieras, como si estuvieras en una maquinita. Hey, come back here, buddy. Come back here. Hey, what's up? What's going on? Yeah, go over to him. Go over to him. Yeah, go say hi to him. Hi, bitch. Hi. Espera. ¿A dónde vas? Muy bien. Hasta lo puedes hacer bailar. Somebody told me that this is a female character too. Is that right or no? Bien impresionante cómo lo hicieron. Esa es la cosa, que con Star Wars siempre sale una innovación de tecnología. Y cuando vi este ahí, en realidad, ahí, y se movía y hacía los ruidos, se sentía como si era un otro personaje. ¿Quién se pronto es una parte de tu favorito? Thank you for this episode. We're going to watch the Force Awakens thing. I'm gonna be on LA. Oh, fantastic! That's great. I'm gonna great. See you there. And okay, I'm you will see me there. Hug you and be thank you for this movie. Thank you. Thanks so much. Lupita, muchas gracias. Okay. Estás hermosa. Gracias por venir a México y vamos a verte en The Force Awakens. Dame el BB-8. Claro que sí, por favor. Es como si te pidiera. Regálamelo. Lupita Nyong'o, ¿quisiera ser mi esposa de Star Wars? Para 2 minutos, sí. Gracias. Muy bien, yeah. Vámonos a la luna de miel, Lupita. Thank you very much. Okay, chao. Gracias. Bye bye. Oscar, te agradezco muchísimo tu tiempo y te deseo todo el éxito del mundo. Voy a estar en Los Ángeles para la premiere. Bueno, nos vemos ahí. ¿No? Okay. Gracias, Oscar. Okay. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido. Nos vemos en el cine. Muchos dicen que podremos ver a Krank o que tal vez lleguemos a ver un easter egg o ya una inclusión completa.